bien. Lo más importante es que recuperemos las armas de Tennessee. Bueno, es una sola ahora. Mejor Ana. Pero sí, necesito recuperar mi arma de fuego. Estoy de acuerdo. De acuerdo con mis fuentes, Toothpick cerró esta mina de oro varios meses atrás y la declaró insegura. De hecho, la convirtió en un depósito para sus mercancías robadas, entre las que se encuentra el arma de Tennessee. Tendremos que tomar medidas con este trabajo para no levantar sospechas. Así que con un disfraz magistral, seguiré de cerca a Toothpick hacia la entrada de la mina y la marcaré con un rastreador. Murray, luego tú utilizarás el rastreador para encontrar el camino hacia allí. Seguramente Toothpick aseguró la entrada, así que necesitaremos de tus increíbles habilidades para entrar. Luego, cuando tengamos acceso, Tennessee podrá entrar y recuperar su arma. ¡Manos a la obra! Bien, debo mantenerme al ritmo de este tipo. Mejor me mantengo cerca, pero sin que me vea. ¡Maldición! Mi lengua está muy insatisfecha. ¿Cuándo aparecerá el próximo envío de Juventud Escobano? ¡Solo un poco más, charlatán! La taberna pronto. Me dio mucha sed contra todo ese oro. Estoy muy... Esta ciudad parece estar verdaderamente... ¡Ve adelante, Toothpick! ¡Maldición! Mi lengua está muy insatisfecha. ¿Cuándo aparecerá el próximo envío de Juventud Escobano? Debería estar justo aquí al doblar. Nadie encontrará esta entrada. Es hora de echar un vistazo a mi oro. Muy bien, es hora de abrir una lata de... ¡Explosiones! ¡Hey, ayuda! ¡Yuhu! ¡Está llegando la caballería! No te preocupes, Merly. Tengo el insecticida aquí conmigo. ¡Fiebre de no!
Necesito mayor velocidad del reloj. Me conviene utilizar el código acelerador. Es hora de utilizar la ranura de actualización. Acelerador introducido, actualizando el módulo del código de física y... ¡voilá! ¡Proyectiles elásticos! ¡Perfectos para disparar en las esquinas! No puedo encargarme de esta seguridad directamente. Es hora de disparar en una esquina. La lazada del láser del acelerador funcionará perfectamente con ese interruptor. Si mantengo pulsado el botón R2 mientras muevo el buque, puedo cerrar una lazada de láser destructivo alrededor de un blanco. Bien, tiene que haber una traba para esto por aquí. Parece que debo dejarme llevar por el flujo de electrones en esta cosa. ¡Ay, Dios! De solo mirar ese agujero del tiempo me siento mareado. Será mejor que me aleje de él. Apuesto a que una lazada de láser alrededor de varios interruptores funcionaría. Esta cerradura necesita una clave de datos. ¡Sí! ¡Una clave de datos! Puedo usar esta clave de datos para desactivar ese firewall. La puerta está abierta. Es hora de atracar el buque. Seguridad, vuestro juego está pirateado. Impresionante, Maury. Bien, Tennessee, ahora sigues tú. Terminaré más rápido que una serpiente de cascabel hiperactiva. ¡Hey, muchachos! ¡Esta puerta es algo pesada! ¡Ahí está mi arma!
¡Ha vuelto a sus andanzas! ¡Muy bien! El viejo azul y yo debemos ponernos al día. ¡Veamos! Primero debo mantener pulsado el botón L1 para ingresar al modo de ataque. Una vez en el modo de ataque, puedo usar el joystick derecho para colocar el cursor sobre un objetivo. A continuación, simplemente pulso el botón R1 para disparar. ¡Sí, señor! ¡Estoy recordando todo! Supongo que mejor me apuro antes de que Tupic se entere. Me pregunto qué está tramando el viejo Tupic aquí. ¿Qué demonios? Y trazar una mira con objetivos múltiples. Luego suelto el botón R2 para hacerlos volar. Disparador experto, solo si el enfoque Cooper está lleno. Esto es difícil. Debo dispararles a todas esas cerraduras al mismo tiempo. ¡No hay mejor forma de andar!
tendrás que abrirte camino a los cielos. ¡Hombre, esto ni siquiera es justo! ¡Para ustedes! ¡Qué lástima, caballeros! Parece que no es su día de suerte. Para saber qué tiene planeado, coloca micrófonos ocultos en su oficina. Obviamente no debemos ser descubiertos. Por suerte, descubrí que están buscando un nuevo cantinero. De modo que iré encubierto y controlaré la situación convidando a los clientes con mi zarzaparrilla artesanal especial. Tu bigote parece más grande. ¿Con qué lo has alimentado? Presta atención, Fly. Deberás entrar por esa ventana y abrirte camino hacia el sistema de ventilación. Mientras, adentro tendré a los matones tan endulzados que verán doble hasta caerse. ¡Duro! Una vez que lances el coche de reten las ventilaciones, tomaré el control y lo guiaré a la oficina de Cuspin. No irás a usar ese bigote todo el tiempo, ¿verdad? Los celos son una emoción desagradable, Sly. Thank you.
Cuida tus espaldas. Este lugar parece bastante difícil. Lo haré. Nos vemos adentro. Veamos, puedo moverme a la izquierda y a la derecha simplemente con el joystick izquierdo. Cuando un cliente entre en el bar, podré deslizarle un trago pulsando el botón X. Estos tipos no parecen ser pacientes, así que mejor me apuro. Será mejor que vigile el medidor de salsa parrilla. Voy a tener que consumir todo lo que hay para calmar a este grupo. El medidor debe indicar la cantidad de salsa parrilla restante. Algo me dice que voy a necesitar cada gota. ¡Otra vez no! ¡No puedo perder más trago!
Solo un poco más hasta esa ventilación. ¡De acuerdo, Fly! ¡Lanza esa hermosurita! ¡Muy bien, Tesoro! ¡Veamos lo que puedes hacer por Bentley! ¡Me hablas a mí! ¡Bueno, jefe, bueno! ¡Lo siento! ¡No era nada!